¿Sí? Buenas noches. Sí. ¿Hablo con Antonio Espósito? Sí, soy, tengo un poquito de prisa, soy yo, pero Escuche, esto es muy importante y de verdad, el tiempo corre en nuestra contra. Soy Ricardo Suárez, le llamo del Centro Europeo de Control de Enfermedades, el CDC, la delegación del española. ¿Centro Europeo de Control de Enfermedades? Sí, Antonio, sí. Ha habido, bueno, está habiendo un brote, una especie de pandemia de un virus altamente contagioso y estamos llamando a gente que pueda pertenecer a grupos de riesgo para descartar. Entienda, Antonio, la situación es realmente importante que me preste atención y responda a las preguntas que le voy a hacer. Sí, pero que no, es que yo no me encuentro mal, yo estoy bien, no he comido fuera de casa, no. Bueno, sabemos que los pacientes, hay un tiempo de latencia del virus y usted no tendría por qué presentar ningún síntoma. Lo peor de todo es que cuando se desencadenan es rápido y es mortal. Ya, pero ¿con qué? O sea, ¿un virus de qué? O sea, es que no quiero decir. Bueno, es un virus que se contagia de la oveja al humano. Entonces, de la oveja al humano. Sí, nos consta que ha habido personas que han mantenido relaciones sexuales con ovejas. Hombre, pero ya bueno, le consta a personas, pero yo que tengo que ver con... A ver, esto puede que sea un error, ¿eh? Hombre, aquí nos consta que usted tiene algún tipo de relación con un óvido. ¿Nos confirma usted que no tiene ninguna relación con ningún óvido? Hombre, un óvido. Yo no le llamaría óvido. Dolly, que es la oveja de mi abuela... pues cuando voy al pueblo y tal, la cuido yo. Un óvido. Pues, bueno, Dolly, pero... Entonces usted tiene contacto con una oveja llamada... ¿Perdone? No, Dolly, pero Dolly. No sé qué tiene que ver. Sí, Dolly, pero no tiene nada que ver ahora... ¿Usted ha tenido algún tipo de contacto íntimo con Dolly? ¿Besos, caricias? No. Yo tengo amor a Dolly. O sea, hay un cariño de toda la vida. O sea, quiero decir... ¿Jamás ha besado usted a Dolly? Hombre, vamos a ver, por ejemplo, el otro día que fue su cumpleaños y tal, pues un abrazo, un beso, un achuchón. ¿Un beso con lengua o sin lengua? Hombre, sin lengua. Antonio, yo tengo que hacer las preguntas, lo siento. Ya. Yo tengo que hacer las respuestas, pero es que no entiendo a dónde queremos llegar. Eso no ha ido a más, jamás ha llegado a intimar, tampoco quiero decir las palabras, más allá con Dolly, acto sexual, penetración... No. Seguro, Antonio, está su vida en juego. Yo cuelgo y llamo a otra persona, pero a usted se le acaba el tiempo. Hay un antídoto, saldríamos por ahí, se lo inyectaríamos y en 10 minutos esto sería una pesadilla que se acabó. Alguna vez, quiero decir, yo tengo una sensibilidad especial con Dolly, hay una sensibilidad especial y ya está. Perfecto. ¿Usó usted preservativo, Antonio? Hombre, claro. Quiero decir, no me malinterprete, quiero decir, yo sé que Dolly, vamos a ver, no es sincera, Dolly es muy sincera, lo que pasa que... Tenga usted en cuenta, claro, entre que no habla, entre que un poco la comunicación, se pueden perder detalles. Entonces, como no sé exactamente lo que me está diciendo, yo cuando le pregunto, yo me fío, pero no sé si me estoy explicando. Sí, que puede que haya, que Dolly tenga contactos con otras personas o animales. Hombre, espero que, o sea, quiero decir, espero que no, hay un... puto carnero que tiene mi abuelo, que yo no sé lo que... Antonio, sé que estamos hablando de cosas muy, muy personales... Que yo no sé lo que pasa quiero decir, yo me voy a Valencia, a la capital, y yo no sé si... Yo qué sé. Antonio, escuche, me ha dicho usted que tiene prisa y la verdad es que yo sí, tengo prisa, sí, pero... Muchas llamadas, hay gente que está realmente en peligro. Usted no ha usado la protección, No, espérate. No sea paranoico. Pero pero que yo he usado la protección, pero yo quiero saber, vamos a ver, yo quiero mi antídoto, y además, ¿cómo se...? Quiero decir, si yo me encuentro mal, tengo fiebre, tengo que ir al médico, sé que tengo esa movida, ¿qué le digo que tengo? O sea, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Bueno, no sé, a ver, le hemos puesto de nombre provisional y para no ofender a nadie, le hemos puesto de nombre el virus de la lana. Hostia, el virus de la... Hombre, Dolly está esquilada, o sea, no sé, yo entiendo que cada uno haga lo que le dé la... Vamos a ver, yo soy abierto. Yo soy muy... No, Antonio, bueno, es una forma de hablar, ¿no? No, ya. Quiere decir que las que tienen lana sean más promiscuas... Yo lo respeto, no lo comparto, por supuesto, ¿no? Pero yo... Está esquilada, Dolly, yo no sé si puedo tener yo... Eso, no sé. Escuche, Antonio, olvídese de esta llamada. Intente no contársela a nadie porque no queremos que entre el pánico. Pero, y además, ¿por qué tanto interés? ¿Por qué me tienen que llamar a mí? O sea, es que no lo entiendo. Bueno, a ver...
A ver, Antonio, entre usted y yo no tendría que contarle esto, pero usted ya sabe, hombre, que ahora gobierna el Partido Popular. Sí, hombre, sí, esto, algo me he enterado. En cualquier otro momento de la historia, pues igual pasaba desapercibido, pero ya, estamos hablando de gente, relaciones sexuales con ovejas, y usted sabe que mucha de esa gente es una parte importante del electorado del Partido Popular y están preocupados porque es una enfermedad mortal, Antonio. Ay, no los quiero. Y se están muriendo votos, Antonio. Yo no quería entrar en esto, pero si usted me tira de la lengua, en fin, le tengo que dejar, Antonio. No puedo dar más información. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.